Mientras, a bordo del Rey Nakajun, Pierre Leblanc, conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pete. Papá cazaba tiburones. Yo cazo tiburones. Lo llevamos en la sangre. Si hubiera alguien mejor, irías con ellos, ¿no? La gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones. Los científicos dicen que tenemos que coexistir. ¿Cómo se coexiste con un tiburón? Un tiburón solo quiere matarte, comerte y expulsarte. Lo que hago, lo considero un honor sagrado. Los mataría a todos si pudiera, pero no da tiempo. Tiburón avistado en el pantano de Pánico. Hay varias víctimas. El tiburón tiene un arpón oxidado clavado en el costado izquierdo. No te interpongas, tengo cosas que hacer. Esto es un tiburón lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes, tiene poco que temer en el Golfo. Esta musculosa maravilla se mueve sin miedo por el mundo marino. El depredador se pueden observar en todo su esplendor. Con sus ojos recelosos y su robusto físico, el mero es la imagen de la fuerza bruta. La aleta de un tiburón es un siniestro recordatorio para los humanos de que el océano es un lugar salvaje y sin dominar. El lamia realiza una proeza acrobática digna de una orca cruelmente encerrada y exhibida en un parque acuático. El gran pez se adentra en el océano a sus pies. La velocidad del lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño.
un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. El velero es uno de los medios de transporte más puros, refinados y antiguos. Nadie representa tan bien un entorno de campamento caribeño como una cherna estrellada. La extravagante cherna estrellada rechaza las convenciones sociales y forma harenes compuestos por un macho y muchas hembras estrafalarias. Astutos saben que una capa de invisibilidad para tiburones es esencial para un día de diversión veraniega. Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. Cabe destacar
destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Ese tiburón se está ganando un buen mamorro. ¡Dale, Char! Pensar en los tiburones como los seres que infligen daño, pero a veces ellos también salen heridos. ¡Qué dientecillos! ¡Oh! ¡Va a quedar genial en mi pared! ¡Ha llegado la cena, chicos! ¡Súbelo a cubierta!
A bordo del Reina Cajún, Scale y Pete comprueba la captura del día. Sí, es el hierro de mi padre. Pero este no es el tiburón que yo estaba buscando. ¿Cómo lo sabes? No es lo bastante grande. ¿Te parece un mega? Pero mira, mira. Está un... ¡Hola, Olita! ¿Cómo está tu mamá? ¡Hala! ¿Por qué lo has hecho? Lo pregunto para poder identificarla cuando le clave el arpón. La pequeña cría responde con su instinto de supervivencia. Más te vale apagar la cámara. El famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana, abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. El cazador solitario se encuentra con otra fuente de alimentación. Es aquí, en la gruta, donde el tiburón puede descubrir la absoluta serenidad en lo más profundo de su alma.
Contrariamente a las leyendas urbanas, el tiburón lamia no puede vivir fuera del agua durante horas. Agua dulce que se encuentra comúnmente en la zona de los grandes lagos. No sé qué hace aquí. Incluso para los tiburones, el tiempo de la introspección es importante. Mostrando un comportamiento más propio de las ballenas o los delfines, este tiburón puede usar un biosonar para localizar presas potenciales.
falta un tiburón para atrapar a un siluro o tan solo un paleto de pueblos y muchas luces en un fin de semana. La caza masiva de los depredadores principales de Fática ha provocado una superpoblación de siluros, lo cual no le viene mal a la abusona de Rosy, la caimán. Desde el momento de su nacimiento, los ojos fríos e inexpresivos del tiburón están constantemente buscando comida. Thank you.
Yo compraba crema solar Sunshine hasta que leí que contenía 7 químicos hormonales y aceite de palma.